Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su casa, a su canal, el espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más. Disculpen si me ven una mancha por aquí, pero es de mi base de maquillaje. Lavé mi blusa y no se le quitó, desafortunadamente, pero ando checando tutoriales de cómo desmanchar de base los la ropa. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Aquí les voy a mostrar unas compras que realicé porque había decidido emprender y vender cosméticos, pero sí lo hice y todo, y me quedaron algunos, y pues yo creo que estos ya me los voy a quedar yo, y si ven alguno y me lo quieren comprar, mándenme mensaje por Messenger y ya nos ponemos de acuerdo. Y pues vamos a comenzar. Les voy a mostrar unas cosas que compré de Ultramo, y pues no eran precisamente para mí, les comento que eran para vender, pero me quedé con ellas. Bueno, fueron las que no se vendieron, y pues se las voy a mostrar, chicas. Va a ser como que mi regalo de Navidad adelantado. Obviamente no las voy a usar. Lo único que sí va a ser este primer semimate de coco. Porque, ¿qué creen? Que mi primer ya me lo terminé. El que me aplico antes de mi base. Entonces yo creo que voy a estar probando este nada más. Y dice Ultramo All Day semimate. Dice que es un primer. Todo bien en inglés. Disculpen mi Spanglish. Dice primer que minimiza la apariencia de los poros, dice minimiza rápidamente la apariencia de los poros y las líneas finas de expresión y ayuda a que el maquillaje se quede con este preparado. Ay, bueno, el caso es que viene bien feo el, ¿cómo se dice? La traducción, aquí está lo que les leí. Y viene todo en inglés, dice all day. El caso es que este primer de Ultramo viene así, déjenles muestro. Y pues es este, es de coco y viene así. No sé si ustedes ya lo han usado, déjenmelo en los comentarios a ver qué tal funciona. Y si no les funcionó, igual sean sinceras y díganme, porque no me quiero decepcionar. El caso es que viene igual así también, aquí. Así viene. Y pues es este, de este me quedaron dos. Vean, hasta tienen el precio aquí al que yo lo estaba vendiendo. Viene, yo los compré en una distribuidora de Ultramo, les voy a poner los datos en la caja de la descripción para que si quieren ir y comprar productos Ultramo, se los mega recomiendo, van garantizados, a mí me encantaron. Y de hecho les voy a estar dejando un clip al final para que vean cuando yo recibí la caja todo, cómo venía todo, para que vean que no es cuento de que yo lo pedí para mí, o sea, no, era para vender, chicas. Y pues me quedó también esta esponjita de Ultramo con el dibujito de Sailor Moon. Las que son fans, dejen su like. Dice, soy esponja. Viene así el botecito muy cute. Y viene aquí también con la ventilación, como de gota. Y viene así la esponjita. Vean, muy, muy, muy bonita. Y con la parte de aquí planita. Y pues ya la estaremos probando próximamente. Si quieren que les llegue a hacer un tutorial probando alguno de estos productos, déjenme en los comentarios. También había comprado estas, se llaman Sentimiento Dulce. Son estas pestañitas, dice Sentimiento Dulce. Y vienen así en forma de pastelito, bien bonitas. Y vamos a sacarlas para que ustedes las vean. Y déjenme en los comentarios de lo que vayan viendo que les gusta. Que saben que yo las leo con gusto. Válgase la redundancia. Y vienen así, son como las que a mí me gustan. De hecho las compré a mi gusto, obviamente para venderlas. Disculpen el ladrido del perro, pero es que hasta pasa cualquier cosa y le ladra. El número 18 dice W18B78 y este dice no sé qué modelo, pero son estas hermosas pestañitas, muy muy expresivas. Entonces imagínense unos maquillajes bien padres con estas pestañitas. Uf, va a resaltar el ojo cañón. Porque sí hace la diferencia con la pestaña, te realza más el ojo que las que nada más con la pestaña natural. Este que dice esencia para uñas, es un tratamiento para que crezcan, es de rosas, vean, dice Blooming Roses. Y dice que este contiene queratina, aminoácido, semilla de uva, BHA, calcio orgánico, aceite de cárcamo, vitamina A, vitamina D, aceite de sésamo, vitamina B5, vitamina E, seda procaína. Y aminoácidos. El caso es que es esta ampolletita. Y pues también ya la estaré probando, chicas, en mis garritas para ver si me crecen y no se me caen. Porque yo padezco mucho de que se me escaman
de la parte justamente de aquí, de lo que van creciendo, se me escaman y se me caen. Y es lo que a mí me molesta y no me crecen mis uñas. Díganme a qué se debe eso, si saben algún método para hacerla, para revivirlas, déjenme en los comentarios que yo con gusto las leo. También estos sacapuntas, estos tres sacapuntas, y pues son así bien bonitos. Dice Ultramo y viene así en estuchito, se ve bien cute, es este. Déjenlo, abro. Se le quita la tapita, vean, viene para crayón y para lápiz normal. Y viene así de abajo. Ay, me encantó. Y más porque viene en tono rosita. Y pues, me encanta el rosita. También, ay, déjenme, lo pongo acá. Este polvo matificante dice Ultramo, polvo suelto trendy, borla para espolvorearte y polvo suelto. Y viene así, muy cute la cajita. Viene así de este lado, con el código de barras. Dice Ultramo. Y viene, déjenme les muestro la presentación. Es un polvo fino traslúcido, viene en color como blanco. Y viene así, Ultramo. Dice Pores by, adiós a los poros, no color, polvo. Polvo sin color. Y viene así, vean. Aquí trae la esponjita para aplicarlo y tiene el sello de Ultramo. Les digo que todo esto es original. Por si quieren ser distribuidoras, vender, no sé, ustedes deciden. Yo les voy a dejar los datos. No es un video pagado, patrocinado ni nada, no. Simplemente les comparto la información. Esta también, vean, es una bonita pomada para cejas. Dice cera de cejas Ultramo, viene así. Disculpen la variación de color, pero está nublado allá afuera. Y luego la luz que tengo aquí. Y pues ahí como que trato de nivelarla con el aro, pero bueno. Vean, viene así su spooling, así, y viene así la cerita de cejas, y viene así, ay, ay, ay. Vean, viene así la cantidad de la cera, viene bien llenito el envase, wow, y pues obviamente ya lo estaremos probando después, porque ahorita tengo en uso un gel con color, que es como máscara de pestañas, pero es como de cejas, es la de CoverGirl que tengo en mi canasta mensual, y pues hasta que me la termine. También esta se llama Nunca Te Voy a Olvidar, Nunca Olvidar, así dice, Nunca Olvidar Ultramo. Son estas bonitas que vienen así, traen su pincita para aplicar las pestañas, muy bonito el empaque, me encanta. Eso sí, Ultramo tiene unos empaques bien originales, bien padrísimos, que ay, se llama, dice Mink Lashes. En la parte de aquí dice Mink Lashes. Ay, disculpen los ladridos, chicas. Y pues son estas las pestañitas. Vean, cada par bien expresivo, bien bonito, bien dramático. No, hombre, ya me vi con estas pestañitas, chicas. Por eso les digo que va a ser mi regalo de Navidad adelantado. Que este año no tendré regalo de Navidad. Y pues vean, muy hermosas todas las pestañitas. Cada una tiene nombre, dice, esta se llama el zombie, esta se llama el hechizo y esta se llama magia. Pero vean qué pestañones. Sí, pues hay que ayudarnos a que se nos vean los ojos más grandes y bien expresivos como siempre, ya saben. Como dice Jerry Moon, las pestañas al aire, hasta el cielo, algo así, decía. También encargué lo que es este, que es este, sí me va a encantar y lo voy a empezar a probar ya, chicas. Dice Ultramo Color Cleaner, es una cajita para limpiar las brochitas, pero vean, está precioso, me encanta. Viene así con las maripositas doradas y pues viene así para limpiar las brochitas. Ya hace mucho le había visto uno a mi amiga Isa, no recuerdo si es de esta marca de Ultramo, pero yo dije, yo espero conseguir uno pronto para limpiar las brochas, porque sí se ve que son muy prácticos. Y pues este ya lo voy a empezar a usar, chicas, porque pues sí se necesita para las brochitas. También es este, dice Ultramo, es lip, es una máscara para labios y un exfoliante. Dice kit de cuidado de labios Ultramo, es este, es de aroma a café. Vean, aquí dice café.
Y me encanta la presentación, chicas. Viene bien cute. Bien bonita. Este es el tarrito, dice Ultramo Café Kit de Cuidado Labial. Este es el exfoliante, vean, viene así. Así viene el tarrito. Y estos, este es el exfoliante, vean. Y me imagino que ha de oler muchísimo a café, pero no lo quiero destapar todavía, chicas, porque tengo en uso el exfoliante de labios de Labón. Y de este lado está así transparente. Viene, dice café también aquí. Y viene así. Este es el, dice Lip Scrub Lip, el set de bálsamo. Este es el bálsamo de exfoliante, chicas. Bastante bueno, me imagino. Bueno, es que sí lo he visto mucho, sí lo han probado. De hecho, lo vi con esta Vanessa Cortés. Ella llegó a usar productos de Ultramo, hizo la prueba y a ella le gustó mucho. Espero que a mí también. También encargué, había encargado de estos. Son pegamentos para, dice Glitter Shadow Primer, para pegar sombras de glitter. O me imagino que también se pueden pegar las de pigmento. Es este pegamento. Vean, se ve bastante bonito. Qué bonito empaque tiene. Es así. Y pues son dos, chicas. Son dos. Y también estos, ¿cómo se dicen? Paquetes de uñas de tips. Vean, me encantaron. Son de este tamaño. De este tamaño son los tips, son grandes y pues vienen así. Este es el modelo, vienen 100 tips, vienen 100 tips y este es el modelo número 63. Vean, es el modelo número 63 y vienen así los tips. Son las uñas largas, ¡ay, hermosas! Me encantan. Ya los estaremos usando, chicas. También este otro que viene, sí, pues igual son así blancos, vean. Este es igual el número 63, son blancos, son dos paquetes. Y el último viene igual así, número 63, pero este es transparente, chicas. Vean, es transparente para que la decoración que le quieras hacer, pues, se note más cute. Y pues ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció, qué te gustó, qué te gustaría probar. Tú ya has probado productos de la marca Ultramo, qué te han parecido, qué me recomiendas de esta marca para no llevarme sorpresitas. Y pues ahora sí, eso sería todo por este video. Si te gustó, regálame tu like, déjame tu comentario y pues sería de gran ayuda que me apoyes suscribiéndote, formes parte de esta bonita familia que tanto quiero. Tengo más de 900 videos en el canal, está dividido por listas de reproducción, por si quieres ver de todos y de cualquier lista, pues ahí hay bastante contenido para que te entretengas y pases un rato muy agradable. Y pues, ahora sí, sin más, me despido. Activen la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video YouTube les notifique y así vayan a verlo si no se los pierdan. Y nos vemos en un próximo video, primero Dios. Besos, abrazos y muchas gracias por llegar a esta parte del video. Nos vemos. Adiós. Paquete, muchas gracias, estoy muy contenta y feliz, llegó así bien sellado. Yo nada más le quité la etiqueta de donde viene mi nombre y la dirección y vamos a empezar a cortar la caja de aquí, de todos los lados. Yo le corté esto con las tijeras porque pues no les quería hacer muy largo el video, pero me piden que así lo haga. Bien protegido, hasta con el micel, y es todo esto. Enseña todo. Y pues muchas gracias, estoy muy contenta y muy satisfecha. Y pues deséenme suerte en mis ventas. Muchísimas gracias, Ultramo Cosméticos. Bye.